10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola, ¿qué tal? Soy Sniffer, creador del blog snifferlabs.com. En esta oportunidad venimos con el podcast de Dame Una Shell con Security Week número 4. Quiero comenzar el podcast hablándoles sobre la noticia que rebalsó el vaso entre ayer y los primeros días de hoy. Ya que, si ustedes sabían, el FBI trataba de desbloquear un iPhone, acceder a los datos del iPhone de uno de los tiradores de San Bernardino, en California, el cual asesinó a varias personas. Es todo un proceso que se ha llevado. Para resumidas cuentas, el FBI pidió a Apple que les digan cómo acceder a los datos. Apple respondió que no, declinando y indicando que no y no y no. Posterior a eso, presentaron como correspondía al proceso que les forzaron para que, bueno, en realidad a la orden judicial que obligaba a Apple a ayudar. Y ellos respondieron de una manera bastante diplomática, a lo cual, entre ayer y hoy día, ya que estamos martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que accedió con éxito a los datos almacenados del iPhone. Por lo tanto, procedió a revocar esa orden judicial. Acá viene la pregunta. iPhone ya ha sido roto. Ya fue. ¿Qué asegura de que los datos que ustedes manejen en un dispositivo iPhone están totalmente seguros? Veremos qué cosas más se dan y hasta dónde podemos llegar con este pequeño tema. Por otra parte, estuvimos casi estas últimas 2-3 semanas desde que iniciamos el podcast hablando sobre ransomware. Hablamos sobre Loki, hablamos sobre el ransomware que fue publicado a través de Transmission y a dónde llegaba. Y esta semana apareció Surprise. Sí, como lo escuchan. Surprise es un ransomware basado en EDA 2. EDA 2 es un proyecto de código abierto, el cual fue divulgado, presentado, como lo quieran decir, de una manera para que todo aquel que desee pueda conocer y saber qué es lo que hacía. El investigador, el cual, bueno, para mí es un investigador ya que él lo liberó, es Utku Sen, que decía que sus dos, bueno, que el proyecto en realidad de dados ha sido publicado con fines educativos, pero no faltaron las personas que llegaron a modificar y lucrar con ello. Este malware que les comento, que ransomware, el cual es Surprise, se instala a través de TeamViewer. La primera vez que fue expuesto o fue identificado fue el 10 de marzo. Este ransomware ha llegado, como su nombre lo indica, como lo he dicho hace un momento, como Surprise. Lo que hace es cambiar la extensión a .surprise, deja tres archivos. Por lo que estuve leyendo y revisando, se esconde bajo cuentas de ProtonMail, el cual hablamos el anterior podcast sobre este nuevo servicio de correo electrónico de cifrado. Bueno, cifrado punto a punto. El ransomware usa una clave maestra RSA 2048 bajo un algoritmo de cifrado de archivos AES. Por lo que, hasta donde me llegué a enterar, soporta en total 474 formatos de archivos diferentes, los cuales los llega a cifrar.
y lo que hace es que evita una recuperación total. El precio para recuperar este secuestro informático es de 0.5 bitcoins, que más o menos con el precio actual ya es entre unos 160 a 180 dólares, euros, según lo como esté el cambio del bitcoin. Pero aquí viene algo interesante, que el monto para recuperar los archivos que hayan sido secuestrados varía según la cantidad de archivos. Es decir, puede superar hasta los 20, 15, 25 bitcoins. No se sabe cómo el pirata informático, el delincuente en realidad, logró acceder a los servidores de TeamViewer para distribuir Surprise. Es que la forma que lo ha hecho para infectar ha sido bastante interesante, ya que una vez que lo tenían instalado TeamViewer, pasaba un cierto tiempo y el malware se ejecutaba, ejecutando así esta infección. Lo que se puede o lo que se cree y aún no se ha confirmado es que haya sido explotado por medio de un zero day. Y lo que hace es a cualquier servidor, bueno, a cualquier equipo con TeamViewer, accederlo y ya. Y a partir de eso empezar a hacer los ataques. Otra posible sugestión o sugestividad, como lo quieran decir, es de que esté haciendo ataques por fuerza bruta. Consigue acceder y logra entrar a lo que desea. Por una parte, los de TeamViewer han indicado de que lo mejor es que se active una doble autenticación en TeamViewer. Y de esta manera se pueda tener un poco de control. Se descargue siempre de la web oficial. Tal vez haya sido infectada como se dio con Transmission. Vienen bastantes problemas, como pueden ver, con lo que llega a ser el ransomware. Saquen backups. Saquen backups. Lo que no pasa en mil años puede suceder en un momento. Y que no sea en casa de herrero, cuchillo de palo. Les dejo una pregunta abierta y espero que la respondan. ¿Ustedes creen que cometió algún error el investigador en liberar EDA 2? ¿En hacerlo totalmente público? ¿O simplemente fue usado de una manera errónea el conocimiento que fue expuesto? Continuamos nuevamente con malware. Apareció la anterior semana, el 23 de marzo más o menos, por WeLive Security de SET, donde indicaban la aparición de un nuevo troyano con una autodefensa única que va de una destrucción. Lo que hace este malware es el de que, además de los tradicionales, es que una vez que se ejecuta en un USB específico, no deja ninguna evidencia, está totalmente libre. Y lo que hace es adjuntarse a los archivos, a los ficheros en realidad, a versiones portátiles de las aplicaciones que mayormente saben tener, Notepad, TrueCrypt, Firefox y cualquier otra aplicación. Lo que hace, como les comentaba, en estos programas portables que lo manejamos en los USBs, lo que hace es cargar una DLL, abrir una DLL y cargar un plugin, y a partir de eso empieza a atacar. ¿Qué es lo interesante? Cuenta con unos 4 o 5 archivos con los cuales empieza a cargar. Si se está ejecutando desde un USB, sí, no. ¿Está protegido contra escritura? Sí o no. ¿El padre de este es correcto? Empieza a ser como un pequeño árbol que depende del primero, del segundo, el segundo del cuarto, el cuarto del quinto. Hasta el momento donde se dio el análisis, no han podido identificar qué era lo que hacía. Por lo tanto, los antivirus no lo están detectando.
Lo que hace es extraer información al mismo dispositivo USB y a la par el mismo lo llega a cifrar. Estamos entrando a una parte en el mundo de la seguridad de que el malware está disparándose. No sé si estamos bien o estamos mal, pero tenemos que cuidarnos. Ayer, ya pasando de tema, vi después de mucho tiempo, bueno, bastante tiempo en realidad, valga la hipocresía, una actualización de Java, ya que se tuvo una vulnerabilidad, la cual era el CVE-2016-0636, que afectaba a Java cuando se ejecutaba en los navegadores. Lo que hacía este era capaz de explotarse de forma remota y sin necesidad de ninguna autenticación. No, es decir, podía acceder con privilegios de administración. Les recomiendo que actualicen su versión de Java. No dejen para un después algo que lo pueden hacer hoy. Del mismo modo, se presentó otra vulnerabilidad para los dispositivos Android. Esta vulnerabilidad afecta a Linux, pero también a los dispositivos Android. Esta vulnerabilidad permite obtener permisos de root en dispositivos Android. No va a faltar para que se llegue a liberar el exploit. No, lo que sucede es que hay aplicaciones que nos permiten ser roots en los dispositivos. Y al tener estas aplicaciones que lo vuelven root, no para rootear, lo que hace esto es explotar justamente ello. Y pueden volver, bueno, rootear un dispositivo en realidad. Lo interesante es que en el 2014 ya se conocía esta debilidad en el kernel de Linux. No se le asignó un CVE. Ya posteriormente, en el 2015, recién se le asignó un CVE y le dio el parche de seguridad. Pero recientemente Core Team ha notificado a Google que podía explotarse en Android. Y desarrollaron un parche y pusieron a las actualizaciones periódicas. Es justamente lo que hablamos la anterior semana sobre Stage Fright, ¿no? Que era una nueva vulnerabilidad mejorada. ¿Qué sucede? Que están aquí expuestos todos los dispositivos Android con el kernel 3.4, 3.10 y 3.14. Los que tengan el kernel de versión 3.18 superior no son vulnerables, ya que Google lo ha notificado a esto como una vulnerabilidad de criticidad bastante crítica, valga la redundancia, ¿no? Ya que permite una escala de privilegios en local, ejecutar código arbitrario y un acceso completo a los datos que se estén teniendo en el dispositivo. Del mismo modo, se ha confirmado 3 vulnerabilidades para el antivirus Symantec, Endpoint Protection, ataques que permiten rezar ataques de inyección SQL, Cross-Site Request Forgery o evitar restricciones de seguridad. Esto más que todo es el antivirus que cuenta con, que engloba protecciones de antivirus, cortafuegos, ya que esto cuenta para servidores, entornos virtuales. Si tienen un Symantec End Protection, por favor procedan a realizar las actualizaciones correspondientes, la cual la misma marca ha empezado a brindar lo necesario. Como verán, se tuvo esta semana bastante molesta, bastante fregada, malware y más malware. Hay algo interesante, ya casi ya por terminar el podcast.
¿Cuántas veces no han visto que en Facebook hay más de una cuenta con el mismo perfil? Bueno, mismos datos, mismo nombre, todo. Lo cual es el robo de la información, ¿no? Los perfiles falsos, perfiles impostores, los cuales roban una identidad. Ahora Facebook está implementando una medida para evitar esto. Lo que va a hacer es que ni bien suceda algo, o ni bien alguien esté usando tu misma imagen, esté usando tu mismo nombre, lo que va a hacer es identificar y hacer una notificación. Posterior a eso, se va a indicar las notificaciones que tenga, van a ser evaluadas manualmente para ver si no es la misma persona, de dónde se está ubicando, para proceder a retirar esta cuenta. No sé si han visto en Facebook los que usen, que últimamente te dice: ¿quieres taggear a Pepito Pérez? ¿Quieres taggear a Juancito Pinto? Con solo ver en base a su reconocimiento facial. Cada día nos va consumiendo aún más este monstruo que es Facebook. Lo uso por el blog, lo uso de vez en cuando por amistades, por hacer algún tipo de comentarios. Pero trato de evitar usarlo. Mil disculpas por si el podcast salió un poco mal. Tuve algunas fallas técnicas. Espero que les haya agradado. Estamos para mejorar. Y esta semana quiero crear un nuevo podcast en el cual hablaré sobre distribuciones de Linux, hacking y seguridad, que ya tenemos un salseo, como lo llaman algunos, para no decir más. Buenas noches, me despido. El audio Protologic, el cual tiene el título Podcast liberado bajo Creative Commons. Buenas noches.